Hola, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Pues al momento de subir este video tenemos 110 respuestas a la encuesta que les envié esta semana. Vamos a trabajar con esos datos, la idea es que los tomamos como los datos representativos de la clase y que con eso pues podamos trabajar y pues mejorar lo que haya que mejorar. Los datos los he visto muy por encima hasta el momento. He visto sobre todo las respuestas que enviaron escritas, las respuestas a qué pudiéramos mejorar y los comentarios sobre la clase. Y la idea es que hablemos hoy un poquito del día de eso. Adicionalmente, les voy a hablar del parcial. Estuvimos hablando en la dirección y la dirección nos hizo una reunión la semana pasada donde se determina que tenemos que hacer dos momentos de clase en la semana, aunque sea la semana de parciales. Entonces, dada esa coyuntura, no puedo hacer el parcial como les dije en el comunicado número 3 en la segunda clase, sino que vamos a tener que hacer dos clases la próxima semana. Entonces ya les voy a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar de las respuestas a las preguntas y pues nada, arrancamos. Entonces, ¿cómo vamos hasta el día de hoy en las clases? Las preguntas eran muy sencillitas. Vamos a mirar los resultados de la encuesta. Entonces, ¿qué materia ven conmigo? Básicamente, casi el 70% de las personas son de residuos tóxicos y peligrosos. Tenemos 81 respuestas. Tengo casi un 20%, un 17% de personas en manejo integral de residuos y 10 personas de economía ambiental. Entonces estaríamos hablando más o menos de un 70 y de un 30 en las otras dos materias. Entendiendo que es algo que se nos escapa de las manos y que todo el país está en la misma situación, ¿ustedes se sienten bien con la materia? ¿Se sienten bien pues con el desarrollo de las clases virtuales? Más o casi el 50% de las personas, el 50% de las personas piensan que sí es una buena forma de seguir estudiando en esta contingencia, lo cual es muy interesante. Sin embargo, el otro 50% de las personas preferiría no hacerlo. Ahora, me parece muy valioso el dato de que el 44, casi el 45% de las personas no quisiera estar en esta situación. Es absolutamente entendible. Si les soy sincero, yo también pues preferiría las clases presenciales como lo veníamos haciendo. Son mucho más entretenidas, mucho más cercanas, pero pues entendemos que no podemos hacer nada. Entonces es muy valioso que casi el 90, el 96% de las personas, 97% de las personas, o están de acuerdo con la forma en la que estamos trabajando, o sencillamente, pues no quisieran hacerlo de esta manera, pero pues están conscientes de que no hay nada más que hacer. Tenemos solamente un 3% de personas que preferirían no hacerlo y se entiende perfectamente esa respuesta, pues porque también digamos que hay muchas personas que, o un grueso de la población estudiantil que no se siente pues a gusto con el desarrollo de este tipo de clases virtuales y pues es entendible. En mis clases, ¿te gusta el método que estamos trabajando de una videoclase en la primera jornada y una clase de respuesta de dudas y foro de discusión en la segunda? Tenemos casi un 98%, un 99% de respuestas que sí, es decir, todos ustedes están, o la mayoría de ustedes están muy conformes con el tema de una videoclase y de una clase de respuesta de dudas. Tenemos en este caso dos personas de todas las personas que respondieron la encuesta de 110. 108 personas están pues a gusto con la metodología y solo dos personas no están de acuerdo. Eso es un dato pues que nos permite determinar que lamentablemente si bien hay dos personas en este caso que no se sienten pues contentas con el desarrollo de esta metodología, pues el 98% de las personas que ven clase conmigo están a gusto con la metodología, por lo tanto pues por mayoría tenemos que seguir trabajando de la manera en que la mayor cantidad de personas se sienten a gusto. Esa era la idea básicamente de este ejercicio, determinar cuántas personas de verdad están de acuerdo con el tema de las dos clases y cuántas personas no. Entonces ahí tenemos una respuesta. Pues muy fuerte, es decir, 108 personas están de acuerdo con la metodología que estamos trabajando y dos personas no. En mis clases, ¿has tenido problemas para ver los videos de YouTube con las clases semanales? El 92% no, todo bien, es decir, los videos de YouTube en un 92% se están pudiendo ver bien. Y tenemos las siguientes respuestas. Tres personas no encuentran los links. Ya vamos a hablar un poquito del tema de la organización de los links con unas pues observaciones que me hicieron varios de ustedes muy valiosas y arreglé y mejoré el canal de YouTube en ese sentido. Ya lo vamos a conversar. Tenemos adicionalmente cinco personas que dicen que el internet no les funciona correctamente. Precisamente esa es la idea de los videos de YouTube. Si su internet no funciona correctamente para ver videos de YouTube, pues muchísimo menos funciona para el tema de las teleconferencias. Entonces, digamos que en ese caso, para esas cinco personas que el internet no les funciona correctamente,
El video de YouTube es precisamente una forma en la que usted puede ir viendo el video poco a poco, dejarlo cargar y seguirlo viendo en el momento en que vuelva a cargar. Entonces es una forma en la que usted puede seguir la clase sin necesidad de estar dependiendo del internet. Y una persona, el 1% de los encuestados, un poquito menos del 1%, nos dice que no consigue entender los temas dados en los videos. Entonces tenemos casi un 99% de visualización de los videos de una u otra manera y personas que están entendiendo los temas. Y esa persona que no está entendiendo y no logra entender los temas dados en los videos, me gustaría que se comunique conmigo directamente para ver qué podemos hacer para ayudarlo a que se alinee con el tema de la clase, pues considerando que el 99% de las personas están entendiendo el tema, aunque tengan algún problema con el internet o alguna cosa, digamos que pues el 92% de los alumnos están pudiendo seguir el ejercicio. Me preocupa que esa persona que me dice que no logra entender los temas de los videos, por favor comuníquese conmigo directamente y buscamos la manera o las alternativas pues para que usted entienda y al final del ejercicio y al final de la materia pues usted se pueda sacar adelante y conozca todo lo que estamos haciendo acá en mis clases. ¿Has tenido problemas para seguir las clases dadas o los foros sincrónicos, las clases de dudas o los foros sincrónicos de la segunda semana de clase? De la segunda clase de la semana, perdón, la respuesta es 86%, casi no, todo bien. Es decir, el 86% de ustedes están pudiendo asistir a las sesiones sincrónicas, están siguiendo la temática de las sesiones sincrónicas o la segunda clase de dudas y los foros sincrónicos, por lo tanto, me genera algo de tranquilidad. Veo que el 13%, el 12%, 13 personas por temas de internet no se logran conectar adecuadamente, lo cual es una respuesta muy valiosa. Y tenemos 3 personas que no se sienten cómodas preguntando delante de sus compañeros. Entonces tenemos más o menos un 85% de personas que están bien y un 15% de personas que están teniendo algún tipo de dificultad. Entonces para esas personas les voy a plantear lo siguiente. Si ustedes, por ejemplo, las personas que me dicen que no tienen conexión a Internet, pues eso es una respuesta que va muy en línea con la respuesta de arriba. Es decir, si usted tiene problemas con el Internet, pues las sesiones sincrónicas van a ser mucho más complejas para usted. Pero las sesiones de videoclase, pues son una forma más cómoda en la que su Internet, pues pudiera, pues ayudarlo a ver las clases, pues diferidas. Es decir, la clase se presenta y usted lo que tendría que hacer en este caso es ver el video a su ritmo para poder seguir la clase. Las personas, estas 3 personas que no se sienten cómodas preguntando delante de los demás compañeros, yo les recomiendo que utilicen el medio del correo electrónico. Es decir, si usted siente que en las clases sincrónicas, pues por alguna razón no se siente cómodo preguntando, yo le recomiendo que utilice la opción del correo y también le recomiendo que utilice esta coyuntura como una forma de explorar, pues dentro de su personalidad, si usted puede mejorar y fortalecer ese ejercicio para que pueda preguntar delante de sus compañeros y sobresalir delante de sus compañeros como una forma de crecimiento personal. Entonces, para estas 3 personas que espero estén escuchando este video, les recomiendo de todo corazón 2 cosas. O escuche las clases y haga sus preguntas a través de correo electrónico o envíeme las preguntas a través del correo electrónico antes de que empiece la clase y yo pues las respondo sin necesidad de decir pues quién me hizo la pregunta o lo que podemos hacer en este caso y le recomiendo que usted haga es que aproveche estos días para fortalecer esa parte de su desarrollo académico para que usted pueda preguntar delante de los demás pues entendiendo que este tipo de ejercicios también son un fortalecimiento personal que le va a permitir a usted crecer y le va a permitir a usted pues poder desarrollarse profesionalmente y para hacerlo usted tiene que tener la fortaleza de poder preguntar y de poder levantar su voz pues frente a sus compañeros. En mi clase, ¿sientes que estás apropiando conocimientos y aprendiendo con el método de trabajo? El 80% de las personas piensa que sí. El 20% aún no está seguro. Y ninguna persona contestó que no está aprendiendo. Eso es supremamente valioso. Ese 80% de personas que sienten que están aprendiendo, pues digamos que ya se sacan adelante con el ejercicio. Ese 20% de personas que no están seguras es un 20% con el que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que usted está viendo los videos, está entendiendo la clase, pero todavía no sabe si está apropiando el conocimiento. Con esas personas, ese 20% les doy un parte de tranquilidad. Y es que si usted todavía no está seguro, quiere decir que algo le está quedando, porque no siente que no, algo le está quedando.
Todo lo que podemos hacer es fortalecer las sesiones sincrónicas, hacerlas un poco más extensas para poder hacer preguntas, control y determinar pues si todos estamos apropiando el tema. Una buena forma de saber si usted está aprendiendo es en los foros, que cuando usted escucha a sus compañeros, usted sienta que varias de las respuestas que yo les doy, usted ya las sabía. Eso es algo que le puede permitir a usted hacer un control mismo sobre su proceso de aprendizaje. Si yo contesto una pregunta y usted ya sabía la respuesta, pues claramente usted está aprendiendo. Entonces voy a trabajar en quitarle las dudas a ese 20% del salón para que usted sienta que está aprendiendo en lo que nos sigue de clase y no tenga esa duda de si está aprendiendo o no. La idea es que todos estemos seguros de que estamos aprendiendo. ¿Qué cosas mejoraría? Revisé varias o todas las respuestas de qué cosas deberían mejorar. Por ejemplo, tenemos acá la materia como se imparte es correcta, pero es algo, pues, perdóname, que se puede trabajar en sintonía con las clases. Bueno, tenemos personas que hablaron, por ejemplo, del tema del tiempo, que les gustaría que las clases fueran más extensas, nos dice este compañero o esta compañera. Voy a buscar la manera, digamos que si las personas no hacen preguntas en la sesión sincrónica, hacer preguntas yo para que el tema sea un poco más extenso y que podamos pues aumentar el tiempo de la clase. Ahora, los videoclases o las videoclases no son tan extensas para dar respuesta a esta compañera o a este compañero, porque básicamente el video se hace demasiado largo y como no tengo interrupciones, es el mismo tiempo que yo me demoraría dictando la clase en el salón, pero sin ningún tipo de pregunta, sin ningún tipo de interrupción, sin ningún tipo de traba, por decirlo de alguna manera, para dictarla. Entonces, si eso yo lo estuviera dictando en el salón, me demoraría 4 horas, es decir, me demoraría la mitad de ese tiempo en la clase 1, la mitad del tiempo en la clase 2. Sin embargo, como estamos haciendo esto de esta manera, pues yo la dicto de corrido, entonces es más o menos me demoro 1 hora, que sería casi media hora dictando de verdad clase en el salón y la otra media hora contestando preguntas, haciendo la dinámica, saludándolos a ustedes, prendiendo el video BIM, todo este tipo de cosas. Entonces, digamos que voy a buscar la manera de que la clase sincrónica sea más larga. Sin embargo, la clase asincrónica pues tiene el tiempo que dura dictar el tema y digamos que ponerme a decir más cosas en el video es posible que sea contraproducente, pues porque no hay más cosas que decir sobre ciertos temas. Hay personas que piensan que se deberían hacer las dos clases sincrónicas, sin embargo, acabamos de ver los datos y pues el 98% de las personas están de acuerdo con el tema de las dos sesiones. Hay una persona que me dice que debieron hacerse desde el principio del semestre todo el tema del PEGIRS. Eso es una observación que me hacen 2 o 3 personas. Yo les quiero recordar en este caso que en la semana 3 yo les hablé todo el concepto del PEGIRS. En clase miramos todos los componentes del PEGIRS, les expliqué uno por uno, les dije las implicaciones que tenía el trabajo, que era un trabajo largo, que tenía muchas herramientas. Y el trabajo no fue empezado en la semana 3. Entonces yo los invito a la reflexión en el sentido a varias personas que me hicieron esa observación, de que yo les advertí que era un trabajo largo, les advertí que era un trabajo completo, les expliqué sus componentes en la semana 3, les envié ejemplos en la semana 3 a través del grupo de WhatsApp, les hice muchísimas veces en las clases, pues digamos, el regaño de que tenían que empezar. Y pues empezaron a hacer el trabajo después de que terminamos el primer corte. Por lo tanto, claro, cuando usted se enfrenta al trabajo y se da cuenta de lo largo que es, pues empieza a tener este tipo de dificultades y siente que debería manejar con más tiempo. Entonces, o contar con más tiempo, yo les recomiendo que recuerden que en la semana 3 se los advertí, en la semana 4 se los advertí, en la semana 5 se los advertí. Entonces, bueno, digamos que me queda difícil porque yo sé que ustedes en este momento, después de que vimos los 2 videos de esta semana, dicen, uy, pero era mucha cosa. Pues yo les dije que era mucha cosa. Lo que pasa es que como no habían empezado, no tenían dudas y como no tenían dudas, yo no había, pues, resuelto el ejercicio. El ejercicio está hecho como debe hacerse en tiempos. Sin embargo, pues, respetando tu observación, voy a buscar que en la semana 3 darles un poquito más de profundidad sobre el documento para que entiendan que es largo. Sin embargo, creo que les dejé claro que es largo desde el primer día y les dejé claro que había que empezar desde la semana 3. Entonces, bueno, reflexión un poquito al respecto. Un poco más de orden cuando se realiza la clase sincrónica. Estoy haciendo lo posible porque la clase sincrónica es un poquito más ordenada y las preguntas, sin embargo, pues un tema complejo. Voy a pensar cómo hacerlo. Hacer las aclaraciones sobre el PEGIRS es lo mismo que nos dice la compañera, el compañero o la compañera de arriba, ya les expliqué. Que no se dejaran trabajos cada semana. Para los grupos que tienen trabajos semanales,
son las mismas tareas que se iban a dejar en clase. Entonces, digamos que yo, por el hecho de que otros docentes les estén poniendo mucho trabajo, no puedo dejar de hacer las actividades que estamos haciendo en este momento. Hay semanas donde no van a haber actividades, evidentemente. Creo que hay un grupo, no estoy seguro si es el de manejo integral, que se le han juntado como una actividad semanal, pero eso es, digamos que es casualidad. Ustedes vieron que en el primer corte no fue así. En este segundo corte tienen unas actividades que han sido semanales, que eran para desarrollar en el salón. Por ejemplo, el tema de los microruteos es para el salón. Sin embargo, pues tocó hacerlo de esta manera, pues por la coyuntura que estamos viviendo. Sin embargo, no son actividades semanales. No se preocupe que no son actividades semanales. Lo que les pido es que no mezclemos cosas. Si en otra materia le están poniendo mucho trabajo, yo no puedo dejar de hacer lo poco que iba a hacer o lo normal que iba a hacer en el desarrollo de mi clase para que usted pueda trabajar en las otras materias. Es decir, digamos que yo tengo unas actividades programadas desde que empezó el semestre, ni las he aumentado ni las he disminuido, sencillamente son las mismas y pues tengo que ponérselas para poder controlar y saber que usted está aprendiendo. El audio de las clases ha mejorado, pero es entendible debido al tamaño del curso, estoy absolutamente de acuerdo, hay cosas que se pierden. Hay personas, como les digo, que piensan que el video deja muchas dudas y no despejarlas en el instante complica el aprendizaje. Ahora le planteo a esta persona la situación, pues, de que el 99% de las personas o el 98% de las personas están de acuerdo con cómo estamos trabajando. Y planteo una reflexión, y es que hablando con otros compañeros me he dado cuenta que cuando se hace la sesión de clase sincrónica, la interrupción y la pregunta hace que el resto del salón pierda el hilo y se vuelve, digamos, un tema de conexión a internet y muy complejo que nos entendamos todos. Sin embargo, pues le digo a la persona que le recomiendo que anote sus dudas, que no pierda sus dudas y que las haga en la sesión de tutoría. Precisamente la idea es que usted pueda repetir el video varias veces. Voy a buscar la manera para estas personas, para este 3-4% del salón que no está pues contento de mejorar algunos aspectos pues para que todos estemos contentos. Sin embargo, pues como sabemos no es fácil pues que todo el 100% del salón esté feliz. Sin embargo, un 98% de personas que están tranquilas me indica que hay cosas que hay que cambiar. Sin embargo, muchas personas pues están contentas. En YouTube se pueden crear unas carpetas. Hay personas que me han hablado del tema de YouTube, que es difícil encontrar los videos. Hice una mejora en el canal de YouTube. Ahora pueden encontrar listas de reproducción. Y en esas listas de reproducción van a encontrar los videos de sus materias. Entonces, eso ya lo mejoré. Muchísimas gracias a las personas que me lo dijeron porque no lo sabía. Entonces, ya tengo listas de reproducción, ya sé cómo hacerlas. Entonces, todos los videos están organizados. Y me gustaría que los videos se subieran los viernes. Esos deben ser, o esta debe ser una persona de economía ambiental. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Voy a empezar a subir los videos de economía ambiental desde la semana pasada para que ustedes tengan todo el fin de semana más el inicio del lunes para revisar los videos. Entonces me comprometo con ustedes a subirles los videos antes para que ustedes puedan tener más tiempo. Tienes toda la razón y te agradezco mucho por tu comentario. Recibí adicionalmente casi 100 mensajes muy bonitos. Quiero agradecerles a todos por esos mensajes pues tan bonitos que me mandaron. Muchas personas me dicen que muchas gracias, que se sienten a gusto. Hay personas que no se sienten a gusto con la metodología virtual, pero que me agradecen mucho pues el tiempo que se está dedicando. Hay personas que están muy cómodas. Hay personas que decidieron en este espacio que si bien no era necesario pues colocar su nombre y mandar un mensaje pues personal con mucho sentido y mucho sentimiento. Les agradezco muchísimo a todas sus palabras. Fueron en general 100 mensajes muy bonitos, incluidas las personas que hicieron observaciones de lo que pudiera mejorar. Esas mismas personas, que no sé quiénes son, por supuesto, esa es la idea del ejercicio, hicieron mensajes bonitos después de haber hecho la observación, lo que quiere decir que lo que estaban haciendo era mandando un mensaje constructivo, lo cual es muy bueno, es decir, ustedes hicieron observaciones constructivas para mejorar, que me parece muy valioso, pero asimismo me dejaron pues un mensaje bonito al final del ejercicio. Por acá una persona me dice que se siente regular 3/4 con el desarrollo de la materia. Me gustaría saber a qué se refiere para mejorarlo. Digamos que es un comentario que es corto y que no me permite ver qué quieres o qué necesitas o qué te está haciendo falta. Entonces, digamos que regular 3/4 es algo difícil de responder, pero me gustaría saber qué estás sintiendo para poderte ayudar a llevar el ejercicio pues a que no sea regular 3/4, sino feliz 100%. Pues esperemos a ver
o feliz 4 4/4. Esperemos a ver si me mandas un correo o algo para yo poder entender qué quieres y cómo lo podemos mejorar. Les agradezco muchísimo a todos sus palabras. Hay personas que me han hablado de que la metodología les gusta, que están muy felices con la metodología, que están felices con los videos, que están satisfechos. Las clases son oportunas, claras y dinámicas. Hay gente que me da mucho, mucho ánimo para seguir en este ejercicio. Les agradezco mucho a todos por sus mensajes. Los leí absolutamente todos. Les agradezco mucho por haberse tomado el tiempo, pues, de responder la encuesta y de mandarme estos mensajes, pues, tan alentadores. Ahora, hablando del siguiente tema con respecto al parcial, vamos a hacer lo siguiente. Como tenemos que hacer dos clases obligatoriamente o dos momentos de clase, les voy a mandar a todos el parcial la primera clase de la semana todo el día. Es decir, el parcial empieza a la 1 de la mañana del día y acaba a las 12 de la noche del día. Es una actividad grupal como se los había planteado, es decir, es una actividad en la que ustedes, a través de sus grupos, van a responder un cuestionario y van a responder unas preguntas. Una sola persona por grupo lo va a subir al Classroom como han hecho con las tareas y su parcial va a tener 24 horas para ser desarrollado, desde que empieza el día hasta que acaba el día. Y en la segunda sesión de la semana, que la vamos a manejar igual como clase de dudas y respuestas, vamos a resolver el parcial y adicionalmente vamos a discutir sobre las respuestas que debieron haber sido dadas en el parcial o que fueron efectivamente dadas en el parcial. Entonces va a ser un parcial de 24 horas en el primer día de la semana en el que usted tiene clase, es decir, para el grupo de economía ambiental 8 a.m., para el 9 a.m., para el, si no estoy mal, el 9 a.n. y el 9 d.n. que ven clase el día lunes. Todos ustedes, esos cuatro grupos, van a tener su parcial el lunes desde la 1 de la mañana hasta las 12 de la noche y es un parcial que se puede resolver solo en el horario de clase, pero les voy a dar todo el día para que lo resuelvan. Las personas de manejo integral de residuos sólidos lo van a tener todo el martes y las personas del grupo 9CN lo van a tener todo el miércoles y la segunda clase de la semana vamos a hablar directamente de qué respuestas debieron haber sido dadas en los parciales y de cuáles son, pues, cuáles son los aspectos generales que debió haber tenido el parcial. Entonces, recordemos, es un parcial que se hubiera podido hacer en clase en 2 horas, sin embargo, lo voy a dejar 24 horas y lo vamos a revisar en la segunda clase de la semana. Entonces, les agradezco muchísimo por haber visto este video. Esperen entre el día de hoy y el día de mañana, pues, las comunicaciones, pues, oficiales del comunicado número 6, donde les voy a hablar otra vez de esto que estamos hablando en este momento del tema de los parciales. Y adicionalmente, pues, espere el lunes, va a aparecer cargado en su Classroom el parcial para que lo desarrolle durante todo el día. Les agradezco muchísimo, muchas gracias. Por favor, todos, ver el video y hacer las preguntas correspondientes. Que estén muy bien. Chao, gracias a todos por sus mensajes y muchas gracias a todos por sus palabras de aliento. Muy lindos los mensajes, los revisé todos. Quiero que sepan que los revisé y los leí todos. Les agradezco mucho. Un fuerte abrazo. Chao.